En el 80º aniversario de la muerte de Sigmund Freud, desde la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Estudiantil, se planteó la necesidad de que tengamos un registro de las obras teatrales que se realizan en el Centro Cultural Universitario a través del elenco PSI, que justamente abordan este cruce entre el teatro y la temática PSI. En el Foro de Universidades, en el marco del centenario de la Reforma Universitaria, organizada por el Ministerio de Educación y el Centro Cultural Sábato, la Facultad de Psicología y más precisamente la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Estudiantil obtuvo una mención por una ponencia que fue presentada relacionada con el trabajo que realizamos en el elenco PSI. En 1998, con la conformación del Centro Cultural Universitario de la Facultad de Psicología, se fueron conformando las primeras actividades. En estos 20 años, la estructura de las mismas ha ido mutando con la finalidad de adaptarse a las necesidades emergentes culturales de la población estudiantil, la cual también ha ido cambiando a través del tiempo. Uno de los principales intereses que orientaba nuestro trabajo era ofrecer propuestas convocantes, y entendíamos que para convocar teníamos que encontrar ese hilo conductor que nos unía, descifrar ese lenguaje que compartíamos y que nos daba una identidad en común a todos los miembros de la comunidad académica. Con esta idea, en 2010 comenzamos a pensar en la formación de un elenco universitario estable en la Facultad de Psicología, apoyándonos en experiencias anteriores de talleres en el Centro Cultural y la riqueza que habían aportado diferentes talleres de teatro que habían permitido realizar experiencias de intercambio con otras facultades y sus elencos universitarios, como así también la participación en festivales de teatro universitario. Por lo tanto, decidimos que estábamos en condiciones de avanzar con esta propuesta. Soy Virginia Lombardo, directora del elenco PSI. Hoy les vamos a hablar de Cara a Cara. Cara a Cara es nuestro caballito de batalla. Se nos ocurrió hace unos años, surgió de una necesidad. La necesidad de llevar espectadores a nuestro auditorio José Luis Cabeza, sede Independencia. La característica de Cara a Cara es que los actores son los pacientes y los espectadores son los analistas. Pagar para llorar. 50 minutos y perder 40 llorando. Estoy sensible, me siento ridícula, me pongo roja. Estoy muy enojada. No me gusta hablar con alguien que me escucha porque le pago. El tiempo es caro. Espero que valga la pena. ¿No le conté ese sueño recurrente? Estoy en el baño y veo a un niño. No me atrevo a hacer nada. Y un avestruz se mete entre mis piernas y me saca corriendo del lugar. ¿Por qué un avestruz? Más allá de ser un símbolo fálico. ¿Por qué soy tan tímida y quisiera esconder la cabeza? No sé. Pienso en las dudas. Deudas. Quise decir deudas que tengo que pagar. Me duele la cabeza y no puedo respirar. En las noches no puedo dormir. ¿Es normal? ¿O es una especie de esquizofrenia? Debo recuperar la confianza, entender la raíz. Estoy deprimida y mal alimentada. Desde que tomo las pastillas, tengo una sensación de pesadez. ¿Por qué? Usted sabe algo y no me lo dice. Cuando entro al consultorio, mi voz cambia, se quiebra. Usted creó un ambiente de seguridad, de confianza, pero me molesta. Siento que existe un secreto. Y la verdad es que estoy incómoda. Siento algo, una transferencia. Usted lo debe de sentir. Cuando la energía es tan fuerte, se comparte, de ida y de vuelta. Quizás usted es la persona adecuada para curarme. Gracias.
Ahora me siento en familia. Es terrible. Desde niña me gusta el sexo. Todo estaba tocado por lo erótico, pero no se podía hablar de eso. Revistas debajo de las camas, cuerpos restregándose en los baños, tíos y tías que se miraban con deseos, besos clandestinos, descubrirse en la oscuridad, jugar. Y de ahí, cualquier cosa. Ninfa, así me decía mi tío, porque era pequeña, dulce como hada. Cuando me gusta a alguien, me gusta hacer el amor. ¿Qué tiene de malo? Tengo un canal abierto y soy perceptiva. Estoy viva, fluyo y me entrego. Tenía 12 años. Lo desnudé en la cocina. Me quité el vestido. Mirándolo, sentí calor. La sangre en la cabeza. Bajo la luz de un foco, sus ojos tenían una mirada lánguida. Su boca, una mueca de locura. Era amigo de mi hermanita. Nos encontraron. Lloró mucho. Yo me quedé callada. Sus padres no levantaron cargos, pero ella no me perdonó. Nos cambiaron de escuela y a mí me enviaron a una clínica privada. Mucho dinero. Ojalá regrese o que me duerman para siempre. Pero regresé llorando. Estoy húmeda y la sangre sigue en la cabeza. Ya no puedo resistirme. No escucho. No veo. ¿Por qué usted no me mira? ¿Por qué no me duerme mientras me acaricia o me hipnotiza? Léame un cuento, que sea el último. No quiero llorar. Estoy húmeda, dispuesta a resbalarme, a hundirme. Inconsciente, estoy dispuesta a soñar. Duérmame, por favor. Duérmame. No sabía muy bien qué hacer, pero como me lo pidió mi novia, vine. Es que Andreita me puede, hago lo que me pida. La amo a la pendeja. Yo nunca fui un psicólogo. Bien. Soy artista de circo. Rómulo Ferreira es mi nombre, mucho gusto. Los del SAC, el Sindicato de Artistas Circenses, me pasaron su número, por eso lo llamé. Quieren que me analice. Primera vez que me pasa algo así, ¿eh? Es que los del Sud Circus no son gente de circo. Son empresarios, tienen otra cabeza. Capriani se llaman. Son dos hermanos. Hacen las cosas mal, todo el mundo lo sabe. No gastan un mango en las instalaciones. Por ejemplo, las luces del baño se rompieron hace años y ni se gastan en arreglarlas. Si las cosas estuvieran bien en el lugar de trabajo, este pequeño inconveniente jamás hubiera sucedido. Y ese pendejito se fue a meter en el baño justo en el momento equivocado. Ya que usted es especialista, Doc, ¿le puedo hacer una consulta? Andrea, mi novia, está medio rara. Desde el día en que tuve este problemita en el laburo, está distinta. Como que le dan vergüenza algunas cosas. Antes era un animalito salvaje en la cama y ahora de repente le agarró la timidez. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? No sé qué más contarle, Doc. Estos tipos tienen que invertir más plata en las instalaciones. Las cosas no pueden seguir así. ¿Cómo vamos a estar compartiendo el baño con el público? Es de no creer. Para colmo, los sanitarios están al lado de las boleterías. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para ir al baño sin que me vean con el disfraz puesto? Esto no puede seguir así.
Todavía no sé muy bien qué pasó ese día. ¿Fue un accidente? ¿Todo por un pestillo de puerta que no abría tanto bardo por eso? No sé. Por ahí usted lo ve distinto. Yo le cuento y usted me va diciendo. Esto fue hace 3 domingos. Yo llegué al predio a eso de las 7 p.m., pero ese día ya había arrancado mal de entrada. De almuerzo me había comido unos ñoquis con estofado en una fonda de la calle Vaperoni. No sé qué le habrán puesto a la salsa, pero estaba ácida. Y después, bueno, una cosa se fue encadenando con la otra. En el subcircus no hago número, ni de malabares ni de acróbata. Hago de luchador en un ring de barro. Me enfrento contra 2 damas luchadoras bien grandotas. Es más que nada una diversión para los chicos. Las DL se enfrentan al mal. El mal soy yo, la momia negra. Si fuera por los Capriani ya me hubieran echado hace rato. 1000 veces les dije que tenían que cambiar el baño. No puede ser que estemos compartiendo el baño con el público. Que la gente me vea con el disfraz de momia puesto le quita emoción al show. Esto no puede seguir así. Para colmo, mi disfraz es muy apretado. Va muy ajustado al cuerpo. Es una especie de calza que simula ser unas prendas negras. Lleva además un dispositivo. Es un aparatito a pila que se pone en la zona abdominal y provoca un efecto tembleque. A los chicos les encanta y a los adultos también. Con un switch lo prendo y apago, pero a veces no funciona muy bien y tengo que apretarlo unas cuantas veces para que arranque. Lo llevo en el lompa para disimular. En fin, como le decía, ese día me dieron ganas de ir al baño justo antes de que arrancara el show. En ese baño de mierda estaba todo a media luz porque hay unos cuantos tubos fluorescentes que no funcionan. Lo primero que hice cuando llegué al baño fue cerrar la puerta con el pestillo. No vaya a ser cosa que alguien me encontrara con el disfraz puesto. En el inodoro me saqué el casco para hacer mis necesidades más cómodo y más tranquilo. Cuando salí, me lo saqué y me fui a mirar al espejo y fue ahí cuando me di cuenta que había un nene parado atrás mío. Me estaba mirando con cara de miedo. Tendría unos 8 años, pero no puedo decirlo con seguridad, es que no se veía muy bien. Él me miraba con miedo y yo a él. Me acerqué para intentar tranquilizarlo, pero como tenía el casco puesto no se entendía cuando hablaba. Y a esa altura, con lo que me había costado ponérmelo, no me lo iba a sacar. El pibe quiso abrir la puerta, pero no pudo por el pestillo, así que se largó a llorar. Después intenté yo, pero tampoco pude. El pestillo estaba roto. En ese momento empezamos a escuchar al otro lado de la puerta la voz de la madre que gritaba, ¡Nico! ¡Nico! ¿Estás ahí? Yo para ese momento ya me estaba empezando a poner nervioso. Tenía que abrir la puerta y honestamente los gritos del pendejo no ayudaban. Tenía que hacer algo para calmarlo. Y fue ahí cuando se me ocurrió lo del dispositivo. Eso nunca falla. A los pibes les encanta. Me metí la mano en el pantalón y empecé a buscar el dispositivo. No lo encontraba. El pibe me miraba con cara de pánico. Al final lo encontré, pero cuando quise prenderlo no encendía. Nico me miraba con cara de no entender. Y yo le decía, tranquilo, Nico, ya nos vamos a divertir. Vos dame 2 segundos y nos vamos a divertir. Por suerte, al tercer intento arrancó y Nico no solo dejó de llorar, sino que hasta esbozó una sonrisa. Ahí ya más tranquilo pude abrir la puerta y Nico salió corriendo como un flechazo con la mamá. A la semana y a los gritos me llamaron los Capriani y me dijeron que una mujer había llamado y había amenazado con denunciarme a mí y al Subcircus si no me echaban. No sé muy bien por qué, pero todo esto me tiene un poco mal. Los del sindicato dicen que va a estar todo bien, que no me preocupe, que es mi palabra contra la de ellos, que todo va a salir bien. A mí, sinceramente, el Subcircus me importa un carajo. A mí lo que me importa es mi Andreita. ¿Querés una historia con mensaje? Yo te voy a contar una, pero con mensaje anti-tabaco. Yo no fumo, pero se trata de un amor que dejé en el mismo día que dejé de fumar. Eso fue, o sea, hace mucho. Muchos años. Claro, esto no lo sabe nadie. Nadie. Ni siquiera mi marido que está ahí afuera esperándome.
yo era joven y hacía cosas locas. Me lo pasaba en los trenes, recorriendo el mundo y un día me casé. No con este, con otro. Y bueno, éramos un grupo de amigos y bueno, me dijo, vamos a casarnos. Y de tonta lo hice. Anduvimos juntos un tiempo hasta que poco a poco nos separamos. Es que en esa época yo me llamaba señorita imbécil. Que ni siquiera era un nombre que me puse yo, sino que me lo puso todo el grupo de amigos y todas las circunstancias en las que me vi envuelta, con todas mis cosas de tonta y todas mis decisiones de tonta y... ¿Nunca fuiste así? Vamos. Y cuando tenías 15 años, nunca tuviste lepra, sida. ¿Nunca te dispararon 7 veces en la cabeza? ¿No te pasó por arriba un colectivo? ¿Ni un camión? Raro, ¿eh? Es que a las personas comunes nos pasan esas cosas. Bueno, yo estuve casada con un tipo que conocí en los trenes. Y estuve ligada con esa gente. Bueno, ya lo sabes. Se trata de Hamas. No llames a la policía, ¿eh? Mira que esto fue hace mucho. Y bueno, algunos se metían en grupos de rock, otros en Hare Krishna. Yo me metí en Hamas. Mi grupo era de la brigada Isidane al-Qassam. Ellos no mataban a nadie, ¿eh? Aunque querían matar a todos. O eso decían, quizás para impresionar a las tontas, para acostarse con las tontas que como yo se impresionaban con ese poder. Matar a alguien, ¡guau! Es impresionante, ¿no? Y bueno, uno cae como una tonta. Él era libanés y quería ser sacerdote o como le llamen. Pero le gustaban las rubias, las morochas. Se metía de todo. Heroína, cocaína, anfetaminas, lo que dé. Una vez me mandó a seguir a alguien. Lo vi salir de su oficina, entrar en una frutería, tocarse el culo, mirar vidrieras, comer, de todo. Y yo lo anotaba, todo lo anotaba en un cuaderno. Es que me sentía como si fueran víctimas, sí. Y yo era poderosa, como desafiando al mundo, como dictando sentencias de muerte. Ah, pero serán las mismas que dictás vos desde tu consultorio, ¿eh? Porque siempre, siempre hay alguien que es nuestra víctima. Siempre hay alguien que paga las consecuencias de lo que hacemos, ¿eh? Recitaba el Corán. Lanzaba un grito guerrero. ¡Alá habla! ¡El momento ha llegado! Imploraba perdón, me pedía que se lo sacara y que me lo metiera en la boca y se la chupara hasta el final. ¿Yo qué quería que hiciera? Tenía 18 años. Historia con mensaje. Ese día, yo no vi nada distinto, ¿eh? Me monté en el automóvil. Claro, yo estaba tan entusiasmada con el novio este que estaba súper bueno. Es que me daba un sexo, yo creo que es eso lo que me conquistó de él. Un sexo que, claro, si te dan un tipo, ¿y qué? Vos haces lo que te pidan. Me pidieron terrorismo y terrorismo me metí. Total. Mientras estaba con él, podía haber sido la ETA, Neilandia, daba lo mismo. Ese día, yo no notaba que él metía cajas de fruta en el asiento de atrás. Yo fumaba. Entonces, apagué el cigarrillo en una de las cajas de fruta. De pronto se incendió. Mi novio, héroe de Hamas, salió corriendo gritando como un loco. Y yo, claro, sorprendida por el fuego, obviamente, pero sin asustarme, con las botas, apagué el fuego.
me gritaba, 100 kilos, 100 kilos, y corría. Digo, pero si no pesa tanto esta caja. 100 kilos de dinamita, imbécil, es un coche bomba. Es un coche bomba. Desde ese día no fumo. Decidí dejarlo, sí. Fui de jamas, me busqué otro novio, casarme, tener hijos, ir a comprar papel higiénico, disfrutar de un partido juntos. Nunca me separé de él. Nunca me divorcié legalmente. Ese es mi secreto. Casada con otro y con este. Pero sin esos susurros de muerte, de granadas, de sexo, de balas, puñales. Sí, eso. Sin su pasado puñal. Es una historia con mensaje. De esas que son de verdad. Yo, la verdad, no sé por qué estoy acá. No me falta comida, no me falta trabajo, no me falta techo. Vivo solo. No tengo a nadie que me moleste, no tengo que ir a ninguna reunión familiar porque no tengo familia. La soledad es mi mejor amiga. Empecé a conocerla hace muchos años, cuando me separé de mi novia. Hace ya un par de años. Martina se llamaba. Solía recordarla en mis sueños. Curiosamente dejé de soñar con ella cuando se murió. Se tiró al balcón. O la tiraron. No tenía los huevos suficientes como para matarse. No. Nunca lo estuvo. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de la soledad. De mi nueva compañera. Adoro llegar a casa y no escuchar absolutamente nada. A veces pareciera que converso con el silencio. Podría estar toda la vida escuchando el silencio. Porque en verdad se escucha, ¿sabía? Mire, hagamos la prueba. ¿Vio? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hablando de escuchar, el viernes pasado me pasó algo extraño. Mi vecina, la del séptimo, estaba haciendo ruido con unas mesas o unas sillas, no sé. Cuestión, dejé de escuchar el silencio. Me empecé a sentir mal, me puse nervioso, me puse incómodo y me alteré. Entonces bajé para llamarle la atención. Cuando bajo, le toco la puerta, me abre, así de la nada me empieza a insultar. Me putea, me empuja y me cierra la puerta en la cara. Yo subo a casa, me lavo los dientes y me voy a dormir. ¿Qué voy a hacer? Esa noche, sueño que bajo el departamento de esta señora, logro forzar la puerta y con un serrucho oxidado la descuartizo por completo. Y guardo todos los pedazos adentro de su heladera. Subo a casa, agarro un cuchillo de cocina y me abro la garganta. Y ahí me despierto. Parece como que uno no se puede morir en los sueños. Por eso se despierta, ¿verdad? ¿Es así o no? Sí. Miro la hora, eran las 7 de la mañana. Todos los días me levanto a esa hora. Así que me levanto, me baño, desayuno. Y me preparo para bajar, ir a tomar el colectivo y ir al trabajo. Cuando bajo, 7:15 más o menos, el hall del edificio estaba lleno de gente. Vecinos. Pero la gente rara, todos muy alterados, todo muy raro. Pasa el encargado, lo agarro y le digo, che, Alberto, ¿qué pasa? Me dice, boludo, no me vas a creer, pero esta madrugada alguien entró al departamento de la vieja del séptimo y la descuartizó por completo. No puede ser. O sea, en ese momento supe que había sido yo, pero ¿cómo podía haber sido? Si estaba soñando, yo le juro que estaba soñando, no lo puedo creer. Me estoy entusiasmando con el hecho de pensar que todo lo que yo sueño se puede hacer realidad. Imagínese eso, imagínenselo un segundo, imagínenselo. Sin embargo, antes de ayer soñé que a usted lo ahorcaba con el cordón de mi zapatilla. Y más allá de encontrar el cordón, usted está acá frente a mí. Y está vivo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y estamos despiertos o no?
¿O será que todo esto es un sueño y yo tengo la posibilidad de matarlo en este preciso momento? ¿Eh? Ya es la hora, ¿no es cierto? ¿Cuánto le debo? ¿1000? ¡Mire lo que encontré! Ya sé por qué estoy acá. Sí, usted también. Quédese tranquilo, que no va a sentir absolutamente nada. No le va a pasar nada. Cara a Cara es muy convocante. Los actores van cambiando, los espectadores van cambiando, los monólogos de los mismos actores van cambiando, entonces vuelven a invitar a los mismos espectadores. Es maravilloso lo que sucede. Aparte es muy representativo. Es la noche. Tengo 18 años. Siempre tengo 18 años en el sueño. Dos hombres me llevan por un corredor. Me duele todo el cuerpo. Hace 3 meses que estoy aquí. Sé que estoy en los últimos días, pero estoy cansada. Muy cansada. En el corredor hay una mujer, desnuda, de cara a la pared, con las manos atadas en la espalda y las piernas abiertas. Hay una mancha de sangre en el suelo, entre las piernas. Veo que la mujer se está desangrando. Entonces caigo al suelo y veo que la sangre le chorrea por las piernas, que está menstruando. Uno me agarra del pelo, me pasa la sangre por la cara. El otro lo insulta, le dice que yo estoy protegida, siempre. Me decían que estaba protegida. Me levantan. El viaje sigue. Por ese corredor y a ese lugar que no sé muy bien qué es. Tengo miedo. En 3 meses solo le vi la cara al que me da de comer. Y uno que viene y que dice que es médico. Viene, me revisa y me dice que todo está normal. El sueño va y vuelve varias veces. Cambian algunos detalles, pero el corredor no cambia. La luz de fondo y el ruido del motor del auto encendido. Sé que la mujer está pasando frío. Es invierno. Corre mucho viento por ese corredor. Quiero despertarme. No quiero llegar nunca a aquel auto y a aquella habitación. Cuando me despierto pienso en mi hijo y entonces no sé muy bien si la mujer del sueño es ella o soy yo, porque la mujer no estaba menstruando. Era otra cosa lo que le pasaba. Fue esa noche que yo perdí a mi hijo desnuda en el corredor helado, pero no lo perdí. Cuando me desperté estaba tirada en un colchón. En el suelo. Me tocaba la barriga y mi hijo no estaba. No estaba mi hijo en mi barriga. ¿Dónde estaba? Acariciaba a mi niño no estaba. Entró uno vestido de médico, hablaba como médico y me dijo, tu hijo no nació. Nunca digas que te quitaron a tu hijo. Tu hijo no nació. Pero yo lo había escuchado llorar. Yo había alcanzado a tocarlo antes que se lo llevara. Tenía las tetas llenas de leche y me dolía. Lloré. Lloré toda la noche. Lloraba despacito. Yo pensaba que mi hijo estaba por ahí, que me podía escuchar y que me lo iban a traer en cualquier momento. Pero no. Pasaban los días y no me lo traía. Lloré. Lloré muchos años. Hasta que un día no lloré más. Y empecé a buscarlo. Hace 30 años que busco a mi hijo. O hija. ¿Será hombre? ¿Será mujer? Hay noches que me despierto con mucho pánico. Pero pánico
por el ahogo que me produce el odio. Porque los odio. Los odio con toda mi alma. Les haría las cosas más terribles. Y a esa mujer que se hace llamar mamá por un hijo que fue robado. Yo sé que a mi hijo no le gustaría que su mamá odiara. Pero no puedo. No puedo. Los odio. Los odio. La primera señora que yo tuve era muy buena. Tenía 16 años. Tenía una pieza con una ventana que daba al patio afuera y además tenía una habitación linda y una frazada y una almohada. La almohada me dio un poco de asco al principio, pero le puse una funda, apoyé mi cabeza y me olvidé que abajo había manchas. Lo único que me molestaba era Tito. Ay, Tito. Era insoportable, sí. Y tenía pesadillas. Se venía a mi cama a dormir conmigo. Y de noche me despertaba, no me dejaba dormir tranquila. Ernestina, Ernestina. Ay, era feroz. Tenía momentos que era feroz. Las muchachas no paraban en la casa, ¿no? Y la señora me llamó y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, María. Le gustó mi nombre, pero igual me lo cambió. Ahora, Tito era terrible. Un día me puso un sapo en la cama y yo grité, me asusté mucho. La señora se enojó conmigo. Y a partir de ese momento, Tito se venía a dormir conmigo. Dormíamos con las manos entrelazadas, porque era tan chiquito, tenía 6 años. Y bueno, a partir de ese momento no se me despegó de mí. No se despegaba en todo el día. Pero Tito creció y ya no necesitaba de mis cuidados. La señora me llamó y me dijo, Ernestina, no te necesito más. Tito lloró tanto y yo también lloré mucho. Creo que fueron sus últimas lágrimas de adolescentes. Y bueno, no quise cuidar a otro chico porque uno sufre, se encariña. Y así fue que me casó una vieja. La vieja. Era mala y enferma. Y claro, ¿cómo no iba a ser mala si la trataban como a un mueble? Le decían, apenas se quejaba ella, haceme esto, el otro, pero escúcheme, le decía, ¿usted qué es lo que quiere? Le decían los hijos también y las muchachas también. ¿Qué querés, mamá? Dice, no podía abrir la boca porque ya la maltrataban. Ay, pero no me dejan hacer esto, no me dejan hacer nada. La sacábamos al patio para que tome aire. Tampoco les gustaba. Pero ¿qué sabían ellos cuando los huesos necesitan sol? ¿Qué sabían ellos? La pobre vieja no tenía nada. Lo único que tenía era a mí. Y así me llamaba. Y también me puso un sobrenombre, Lucrecia. Porque Lucrecia había sido una hija que ella tenía y se le murió. Pero se murió, nunca le dijeron ni se enteró. Yo le hubiera partido la cabeza en dos, le hubiera partido. Y le hubiera metido adentro que se le murió una hija. Porque uno tiene que tener los muertos así en la mano, en un puño. No, no tenía nada. ¿Y qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué me costaba? Y fui Lucrecia. Yo terminé enferma de los nervios, me llevaron al hospital y un médico del hospital me llevó a su casa porque necesitaba una muchacha. La señora me preguntó, ¿cómo te llamas? Y yo le dije, María. Me dijo, no, me dijo, tu nombre no es María, tu nombre es Eleonora, me dijo, ¿por qué ella se llamaba Eleonora? Señora, le dije, a mí no me va a cambiar el nombre, usted llámese como quiera, pero mi nombre es María. La sacaba al jardín, ella jugaba, se entretenía en el jardín, tomábamos un tecito. Entonces,
le empecé a cantar, a susurrar, María, 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 María. Y de pronto el canto se transformó en un largo, interminable grito de dolor. Yo le dije a Celia, nada de esos grupos de solos y solas, me espantan. Yo tengo mi propio estilo, mi forma de ser. A mí me gusta salir sola, eso sí, bien riguroso, los lunes, miércoles y viernes. Elijo ir a confiterías, por supuesto a las mejores, Puerto Madero, Las Canitas, Recoleta. Me siento, pido un café y espero que pase alguien interesante. A veces la espera es larga. Los reconozco enseguida, por cómo van vestidos, sobre todo, por cómo miran. Están los que miran de frente, los que se hacen los huidizos, los tímidos. En fin, hay de todo. Ay, si les cuento lo que me pasó, no lo van a creer. Estaba un día sentada y era en la terraza porque era un día de sol precioso. Y pasa un auto con un señor una vez, dos veces, tres veces. Y de repente, sin mediar palabra, se me sienta en la mesa. Llama al mozo, pide un whisky. Ah, digo, qué bueno, por lo menos no es uno de esos pelagatos que solo pagan un café. Bueno, nos pusimos a charlar, todo bárbaro, re buena onda, divino, qué sé yo. Al rato me dice, ¿no te gustaría dar una vuelta en mi auto? Sí, cómo no, ¿por qué no? Mozo, y cuando va a pagar no encuentra su billetera. No sabe si se la robaron o si se la olvidó en su casa. ¿Quién pagó? Yo, por supuesto. Pero eso de que fuera un poco despistado, la verdad que me gustó. La cosa en el auto es raro, porque no le entraban los cambios, no se lo veía muy cómodo. No, no saben lo que dijo la mala onda de Celia, que el auto probablemente era prestado o robado. Bueno, la verdad. La cosa que estuvimos, a los abrazos, a los besos, toqueteos, hasta las 4 de la mañana, todo eso sin bajarnos del auto. A las 4 de la mañana me deja en una parada de taxi. Bueno, querida, dame tu teléfono, te quiero devolver la plata, además te quiero volver a ver, qué sé yo. Nunca más. Ustedes pueden creer qué rara que es la gente, la verdad. Bueno, y entonces, bueno, yo seguí 8 años hace que hago esto rigurosamente. Pero después esta otra, era un día de lluvia, estaba en un bar adentro, casi no había gente. De repente entra un señor, un poco calvo, alto, con un impermeable, parecía recién llegado de Londres, un elegantísimo. Se sienta en una mesa enfrente mío, a los 2 minutos se levanta, me dice, perdón, ¿te molesto si me siento? No, no, para nada, ¿por qué? Nos pusimos a charlar como si nos conociéramos desde Jardín de Infantes. Una onda, era bárbaro. Y bueno, ahí estuvimos un rato y después salimos abrazaditos a caminar bajo la lluvia. E igual de abrazaditos, amanecimos la mañana siguiente en mi cama. Bueno, bueno, no me miren así de vez en cuando, ¿no? Qué sé yo. Ay, además, hacía tanto tiempo que yo no le preparaba el desayuno a un señor. ¡Qué emoción! Bueno, se duchó, se vistió, beso apasionado. Mi amor, te llamo en 1 hora, 2. Bueno, bueno, chao, chao. Me quedé ahí desnuda, sentada en el living, disfrutando los recuerdos. Pasó 1 hora. Pasaron 2. A mí se me empezó a formar algo raro en el estómago. Y dije, bueno, bueno, ahora distraerme. Bueno, voy a empezar a limpiar. Empiezo, limpio. ¡Ah! Ahí en el piso estaba la cartera que yo había usado la noche anterior. Vacía. Bueno, por lo menos estaban mis documentos. No me llamó ni en 1 hora, ni en 10, ni en 20, nunca más. Y esa fue la gota que rebasó el vaso. Digo, esto para mí se acabó. Me deprimí muchísimo. Bueno, mis depresiones duran 1 o 2 días. Y tuve una idea genial. Digo, voy a abrir una página en Facebook. Celia me ayudó, sacó las fotos, publicamos fotos sexy. No hot, pero bueno, sexy. ¡Ah! Empezaron a llover los mensajes. Esta mañana me estaba bañando mirando tu imagen, me masturbé, no sabes lo bien que lo pasé.
Otro. Anoche hice el amor con mi mujer. Me dice, pareces un pendejo de 15. Claro, yo pensaba en vos, no en mi mujer. El otro. Soñé con vos esta noche. Me desperté con una erección que ni si me bajo un frasco de Viagra lo logro. ¿Y yo? ¿De qué la voy yo? Yo no les puedo prohibir lo que hacen. Pero bueno, ya que usan mi imagen, que me paguen algo, regalías, derecho de autor, algo. Así que redacté un decreto que pienso presentar en el Congreso y les pido a ustedes afuera hasta la lista que por favor pongan la firma y me apoyen. Belén me pasó su número para que lo llame. Usted le ayudó a ella, pensé que podía ayudarme a mí también. Y la verdad es que tengo ganas de ser una nueva Katie, no sé, dejar atrás la de antes, hacer cosas nuevas. Pero todavía no sé bien qué hacer. Quizás debería probar con esos test vocacionales. ¿Usted hace eso? Belén está muy contenta con lo que hizo por ella. Encontró una profesión, no es poca cosa. Bueno, yo en eso ando. El otro día me puse a limpiar y a tirar cosas viejas que tengo en los cajones. Tengo de todo. Encontré unas fotos que tenía cuando era chiqui y vivía en Aedo. Después varias con Albert. Y otras en relax, yo sola. Las tiré a todas. Bueno, a casi todas. Con esta me quedé. No es que quiera volver a relax, pero me veo bien en esta foto. Me veo como una persona fuerte, ¿no? No sé si hice bien en dejar relax. Algunas chicas me decían, no te pierdas, Katie, volvé. Mira que este es tu trabajo, tu independencia. Sí. Con Albert estuvimos 11 años juntos. Ya van a ser 4 meses que murió. Me dejó totalmente desorientada. A mi gato Klaus también lo dejó así. Anda medio mareado, me ando por todas partes. Cree que Albert lo abandonó a él, y sí. La verdad es que no sé qué hacer. Es una nueva etapa, tengo 39 años, un numerito. Y estoy fuera de práctica en algunas cosas. Con Albert tuve un buen pasar, así que no me quejo. Era muy generoso conmigo, demasiado, me daba con todos los gustos. Quizás si hubiéramos ahorrado un poco más, ahora no estaría tan ajustada. Alberto está enterrado en la tablada. Fue así de repente. Una noche llegué tarde y lo encontré ahí, tirado al lado de la cama. Tenía la cabeza ensangrentada, la camisa vomitada. Se había ahogado con su propio vómito. No sé, se habrá mareado, se ahogó. Es que Alberto tomaba mucho de noche. Lo hacía para dejar de temblar. Luego se calmaba y se dormía. No sé, es todo nuevo para mí y sin Albert no sé cómo manejarlo. Alberto era una persona sencilla. Nos conocimos en relax. Al principio pedía por las otras chicas, pero cuando me vio, pidió que lo atendiera yo. Sí, ahí no paró de visitarme. Yo al principio no quería saber nada con él y menos con dejar relax. Pero él siguió buscándome, al final me ganó. Ay, Alberto. Alberto siempre hacía lo que quería. Ahora me acuerdo de nuestro casamiento, lo organizó todo él. Sí, una tarde hicimos el civil y esa misma noche nos fuimos para Necochea. ¿No ves? Quiero hablar del skate de ahora y es como si no existiera. Siempre termino hablando de la de antes. Pero mi vida sigue, doctor, y tengo que mirar para adelante. Por ejemplo, ahora estoy viendo a mi amigo Ernesto. Bueno, Ernesto era íntimo de Albert. Me gusta verlo. Ernesto me confunde un poco. Hace 3 meses, como empezamos a hablar, me gustaba escucharlo. Estaba sola. Ernesto enseguida quiso ayudarme, me dijo que era lo menos que podía hacer, que Albert siempre lo había ayudado a él y me pidió que me pensara profesionalmente de acá un año. Yo le fui sincera, le dije que lo mío son los masajes íntimos. Entonces, después vino, me propuso algo innovador y me dijo que bueno, que fuéramos socios
Bueno, nada, a mí me gustaba su compañía, lo invitaba a cenar, así que en cosa de unos meses de amigos pasamos a ser socios y de socios amantes. Su idea fue que tuviéramos nuestra propia casa de masajes. Al principio me entusiasmé, pero después vi que no sé, que había mucho de macaneo en lo que decía, cosas sin definir. Y empecé a desconfiar, porque él venía, se quedaba de noche, pasaba conmigo, y cuando hablábamos del proyecto, nada, negaba todo o hacía que se olvidara cosas. Yo no espero nada de él. Últimamente dejó de llamarme. Es que Ernesto tiene sus cosas, su vida, su esposa, sus hijos. No es Alberto. Necesito ser buena en algo. No sé, quizás debería empezar un curso en una institución. Mientras tanto, tengo que mantener la cabeza fuera del agua. Cindy, mi otra amiga de Relax, tiene su propia agencia de acompañantes. Me ofreció un trabajito sencillo. La clientela parece buena. Son empresarios extranjeros, te llevan a discotecas, a restaurantes, ese tipo de cosas. Yo tengo que acompañarlos, estar, mostrarme agradable. Sonreír mucho ayuda. Así te vuelven a llamar. Eso es todo. Bueno, por ahí te tocan o te acarician. Pero no es obligación aceptar todo lo que quiere el cliente. Si uno acepta, te pagan más. Así que bueno, por ahora en eso ando. Algo es algo. Es un placer estar por fin acá. Pensé que nunca iba a llegar este día. Usted sabrá cómo es esto. Resulta inconcebible que un estudiante de psicología no haya ido nunca al psicólogo. Es prácticamente una formalidad en su vida profesional. Pero yo no quería que fuese solo eso. No podía convertirse solamente en eso. Yo creo que esto debe ser visto como un hecho trascendental en la vida de un psicólogo. Esto no puede ser tomado a la ligera, doctor. Llevo años preparándome para este momento. Desde aquel día en que escuché por primera vez la palabra represión, supe que este momento iba a llegar y tenía que estar preparado para él. He pasado noches enteras desentrañando los misterios de la transferencia. He buscado la esencia última de las pulsiones y he memorizado capítulos enteros de la interpretación de los sueños. Por lo tanto, creo que usted coincidirá conmigo en que estoy más que preparado para comenzar. Bien. Si a usted le parece, creo que lo más adecuado sería empezar por un sueño. Bien. Debo admitir que el momento de elegir el sueño no fue un momento fácil. Si de verdad quería encontrar qué fue lo que hizo que no superara correctamente mi complejo de Edipo, tenía que buscar un sueño potente. Y no fue tarea fácil, lo admito, pero lo encontré. Es un sueño de hace unos 6-7 años. Soy un niño pequeño. Me encuentro solo en un cuarto vacío con un único objeto en el medio. Un palo naranja. Fino en la parte de abajo y más ancho en la parte de arriba. Básicamente un falo. Yo me acerco y empiezo a tocarlo con placer. Pero a los pocos segundos miles y miles de abejas salen de las paredes y me atacan. Ahí me desperté. No se preocupe por anotar, doctor. Yo ya tengo la respuesta. Al momento de elegir el sueño me di cuenta enseguida de qué significaba. Me acordé casi instantáneamente de un día en que teniendo 5 años, mi mamá entró en la cocina y me encontró tocándome el pito. Sí. Asustada y cumpliendo con su función de represora de mis instintos libidinales, me dijo que parara, que me crecerían pelos en las manos y al ver que yo seguía, agarró una zanahoria que tenía al alcance de la mano y me la revolvió. El falo naranja del sueño, doctor, no hay duda. Se preguntará ahora qué significan las abejas, ¿verdad? No se preocupe, yo también se lo diré. El día en que mi madre me revolvió la zanahoria, tenía puesto un vestido de flores grandes, de esas flores en que las abejas aman pasar el rato. Vestido, flores, abejas, la psique hace la conexión en un segundo. Queda únicamente dar el gran paso. Ver cómo se relaciona esto con el problema de la resolución de mi complejo de Edipo. Creo que también es bastante fácil, está contenido en el mismo hecho.
El día en que mi madre me revolvió la zanahoria cambió mi devenir psíquico para siempre. La masturbación interrumpida por la mujer que debía ser mi primer objeto de deseo hizo que ya no la deseara. Causó lo que podríamos llamar una separación adelantada del primer objeto de deseo. Me gusta el nombre. Sin embargo, el hecho que causó el problema dio también la solución. El día en que mi madre me revolvió la zanahoria tuvo en mí dos consecuencias. Por un lado, la separación adelantada del primer objeto de deseo, pero por el otro, al estar yo tocándome la cabeza del pito, tuve un sentimiento de culpa que hizo que no pudiera sentir más placer en meterme en mi cabeza. Pero para no tener que reprimir por siempre ese placer, tenía que reemplazarlo con algo y fue así como encontré la psicología. Al no poder meterme más con mi cabeza, empecé a sentir un placer enorme en meterme en la cabeza de los otros. Por medio de la sublimación, empecé a sentir un placer enorme en la psicología y fue ella la que me ayudó a encontrar la resolución de mi complejo. El hecho que causó el problema dio también la solución. Es simplemente fascinante, doctor. Es verdaderamente fascinante. Lo hice muy bien, ¿no? No le dije yo que estaba preparado. Siento que estamos trabajando muy bien juntos, como que todo esto de la transferencia se está dando. ¿No lo siente también usted? En fin, creo que ya podríamos ir cerrando la sesión. Superé perfectamente mis complejos de Edipo. La semana que viene vamos a estar en condiciones de superar el complejo del asesinato paterno. Qué rápido que avanza todo esto. ¿No le dije yo que estaba preparado? Así comenzó este maravilloso viaje que lo repetimos durante varios años y que convive con otros espectáculos. Por lo general alternamos el cara a cara, muy convocante y muy representativo de lo que hacemos, con Porque soy psicóloga, Asociación Libre y otros espectáculos que hemos hecho con el elenco PSI. Hola, ¿qué tal? A mí me diagnosticaron de trastorno obsesivo compulsivo, una manera canchera de llamarlo stock. Es raro, ¿no? Porque es como un toc, 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 algo que te golpea la cabeza constantemente. Y bueno, a mí, al principio cuando me diagnosticaron, me dije, puta, soy una trastornada. Algunos me lo decían, pero yo la verdad pensé que era modo insulto. Bueno, gracias muchachos por decirme la verdad, me lo tomé para cualquier lado. Y a mí la palabra obsesiva no me molesta porque, viste que uno dice, tal es reobse con el laburo y no es necesariamente algo malo. Hasta ahí íbamos uno a uno. Pero con lo de compulsiva, me mataron. Pues yo no sé si es bueno o malo. Ay, el día que se lo dije a mi vieja, la cara de desconcierto. Porque claro, imagínese. Yo para ella siempre fui una mina muy limpita, muy organizada. Es más, le organizaba la vida a todo el mundo. Y eso no le venía mal a nadie. Y claro, y ella siempre tuvo que hacerse cargo de todos en su familia. Y tener una perfectita era como un pequeño alivio. Y bueno, y ahora que la nena perfecta iba a empezar a traer problemas en vez de soluciones, qué cagada. Todo empezó con el chequeo de la llave de gas. Y después se sumaron las perillas de la cocina. Entonces, era la llave de gas, las perillas de la cocina. Y se sumaron ver si todas las canillas de agua habían quedado cerradas. Entonces, era el gas, las perillas de la cocina, el agua. Se sumó la heladera. Entonces, era el gas, las perillas, el agua, la heladera. Y se empezaron a sumar todas las ventanas. Entonces, era el gas, las perillas, la heladera, el agua, las ventanas. Ver si la puerta de calle había quedado bien cerrada. Entonces, era el gas, las perillas, la heladera, el agua, las ventanas, la llave de afuera. Y bueno, y repetía todo esto como 20 veces y me iba a dormir agotada. Y después terminaba soñando que me moría asfixiada en un escape de gas o que la heladera quedaba mal cerrada y se descongelaba todo y me podría el parquet. Y bueno, yo pensé que todo esto terminaba acá. Pero parece que si no te tratás, empezás a repetir todo cíclicamente hasta que te volvés un completo inútil. Igual, yo ahora ya estoy mucho mejor. Ya llevo en mi haber
4 psiquiatras visitados, 4 terapias y 4 medicaciones probadas. Y unos cuantos ataques de pánico. Pero bueno, vio como dicen que el camino de la sanación no es uno y es algo muy artesanal y no hay una solución 100% efectiva. Pero bueno, mientras tanto uno piensa que se está volviendo loco y la pasa como el orto. Igual, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado quien se lo cuenta. Porque yo, por ejemplo, a todos los tipos a los que les contesto, salieron corriendo. Porque imagínese, cuesta un huevo hacer entender a un hombre que tiene que ir a un psicólogo por un problemita. Y claro, piense cuando yo le decía que visitaba un psiquiatra asiduamente y que tomaba medicamentos todos los días. Y bueno, y lógicamente una elige esconderlo hasta que el otro se da cuenta que una no es del todo normal y bueno, sale corriendo diciendo que una es una loca de mierda. Así que bueno, yo por eso ahora decidí contarlo en los primeros 5 minutos de la cita, si es posible. ¿Usted me puede ayudar? Rolando es biólogo marino y Antonio es arquitecto, como su papá. Rolando vive en una isla, en un faro, lejos, y nunca viene. Por eso, en Navidad, no hay regalos para él. Antonio sí. Él sí sabe cuidar los juguetes. Rolando lo destruye todo. Le he dicho a mi esposo que no le compre nada más, pero él no me hace caso. Él dice que yo no quiero a Rolando porque se parece a él. No, se parece a mí. Es igual a mí. Por eso no me quiere. Rolando tiene una novia muy bella. Mi esposo no la conoció. No. Ya no vivía conmigo. Él salió un día y se le olvidó la dirección para volver a casa. A mí me pasa a veces. Yo salgo y me cuesta, no sé cómo llegar. Yo sé que estoy junto a un acantilado, pero me pierdo igual. Claro, él tiene mejor memoria que yo, pero también pudo haber muerto. Y no me invitarían al entierro porque les daría miedo la forma en que yo pueda reaccionar. La novia de Rolando es demasiado bonita para él. Y la belleza requiere cuidados y sobre todo vigilancia. Y Rolando es celoso, sí. Yo sé que todo su mal carácter es por los celos que le tiene el hermano. ¿Estará vivo mi Rolando? Él tiene años que no llama ni escribe. Tiene amigos, pero no me los quiere presentar. Me habla de ellos, pero no los trae a la casa. Ahora no lo dejo salir. Pero encerrados, Rolando le corta el cabello a Antonio. Y yo le digo que le voy a cortar una oreja. Y los dos se asustan. Pero, ¿cómo pueden creer que yo les quiero hacer daño? Cuando yo muera, mis hijos serán grandes. Yo no quiero que crezcan. No saben cuidarse por sí solos. Uno es malo y el otro es tonto. Todos sus pensamientos están dentro de mi cabeza. Mamá no deja de verlos ni cuando sus ojos se cierran. Cuando mi esposo no está, no puedo dormir. Por eso escondí todas sus cosas. No quiero que queden recuerdos. Total, él también me olvidó. Con la memoria no se puede luchar. Falla y falla. A mí me gusta decir que mis hijos están grandes, que uno está casado con una modelo y que el otro ve animales bajo el mar. Pero
pero mi esposo no cree en mí. Por eso está muerto. Mi esposo dice que yo no puedo tener hijos. Pero yo quiero dos. Uno bueno y uno malo. Mi esposo es tan testarudo que no me voy a casar con él. A veces me provoca lanzarlo por la ventana hacia el acantilado. Quemar toda la casa. Pero tengo que pensar. Tengo que pensar en una excusa para mis hijos cuando lleguen del colegio. Porque, ¿cómo les digo que papá se fue? Que papá no está y que no vuelve. Y si les digo que él llegó y que me vio tirando agua sobre la piedra para romperla y se lanzó al mar. O que cayó por el acantilado como el muñeco de Antonio. Preguntarán. Preguntarán por el sepelio. Por el funeral. Yo me pregunto si cuando yo muera, ellos vendrán a pasarse unos días aquí. O si se desharán de todo y me olvidarán. Ellos no saben que el olvido es una fruta podrida. Y yo quiero ser esas. Frutillas en las ramas de los árboles. Hola, doctor. Qué raro es esto. Nunca hice terapia. No sé qué se hace. ¿Qué tengo que hacer? Mi hermana me dijo que hable. Claro, porque es por mi hermana que yo estoy acá. ¿Y usted me va a preguntar? ¿No me va a preguntar? ¿Va a estar callado? Bueno, está muy bien, yo voy a hablar. ¿Pero qué le voy a decir? El tema... En realidad yo estoy bien, salvo algunos momentos en los que me siento un poco mal. Un poco bastante, no sé, me agarra como una angustia. ¿Vio ahora que hay tantas chicas a las que violan y matan? ¿No sabe lo mal que me pone eso? Siempre, ¿eh? Hace muchos años que me pasa, pero ¿vio que ahora cada vez parece que pasara más seguido? Ay, ¿sabe lo que me pasó el otro día? Ay, no sé, me da mucha vergüenza contarlo. Bueno, se lo voy a contar. Si usted insiste con mirarme de esa manera, no me queda otra. Fui al cine con mi hermana. Ah, no le dije, tengo una hermana melliza. Igual a mí. No, igual no. En realidad ella es muy hermosa, muy hermosa. Desde chiquita, todos la miraban. Era muy linda, tenía unos rulos, era pelirroja. Yo la admiraba. No, pero bueno, lo que le quería contar es lo que me pasó. Fui al cine con mi hermana. Fuimos a ver una película, hacía un montón que no veíamos una película. Todo bien con la película, con mi hermana. Pero de pronto, usted puede creer, me tuve que levantar del cine a la puerta porque no soporté, me agarró una angustia justo en esa escena. Yo no sabía que había una escena de eso que le dije antes. De una violación. Había una escena de una violación, sí me cuesta decirlo, pero no sé por qué, doctor. Usted me va a ayudar, yo le pido que me ayude. ¿Cómo? Ah, pensé que me había preguntado algo. ¿Sabe lo que pasó? Bueno, estaba en el cine, salí, fui a la puerta a tomar un poco de aire. No pude seguir viendo la película, no pude. Me quedé en la puerta y de pronto un hombre me empezó a mirar. Raro, me miraba. Yo seguí la mirada y él no dejaba de mirarme. ¿Pero sabes que yo conocí esa mirada? Claro. Pero sí, era él. Estoy segura, doctor.
No, en serio. Pasaron muchos años, yo tenía... Era muy chiquita, tenía 5 años. Pero era él, era su mirada, era... Fue mi primer novio, sí. Seguro que por dentro está pensando que ridícula esta mujer que habla de su novio de 5 años, pero yo lo amaba, me quería casar con él. Y sabe qué pasó un día que salimos con la muñeca Miranda. Yo tenía una muñeca Miranda que con mi hermana. Ay, me siento tan tonta contando esto, pero era muy divertido. Teníamos 5 años, íbamos a la calle y agarraba a Miranda de la mano izquierda y ella la agarraba de la mano derecha. Las tres caminábamos y siempre estaba él. Juan se llamaba. Nos miraba Juan, siempre nos... No. Sí, claro, yo creía que me miraba a mí, pero no me miraba a mí, miraba a mi hermana, porque mi hermana vio que le dije que era muy hermosa. Y un día de esos domingos que salíamos a jugar y él estaba mirándonos, estaba con un ramo de flores, hermosos ramos de flores, y vino caminando hacia nosotras y yo dije, ya está, me viene a dar el ramo de flores. Y me dice que se quiere casar conmigo. Sí, de verdad, lo creía, pero... Y claro, se lo dio a mi hermana, el ramo de flores. Lógico, ¿no? Yo le conté que... ¿A mi hermana la violaron? No, no se lo conté, ¿no? A veces me olvido de eso. Claro, pasaron tantos años. Claro, es lógico eso también, ¿no? Claro, ¿por qué a mí no? Eso es lo que no entendí nunca. ¿Por qué a mí nunca? Nunca nadie. ¿Pero por qué? Yo ahora ya soy grande, imagínense. Pero cuando era chica, cuando era joven, cuando era adolescente, jamás. Jamás. ¿Y esto se cura con algo, doctor? ¿Con hablar se cura? No, no. Claro, si usted está callado así como está y no me dice nada... Algo, dígame, no sé, dígame, bueno, no sos tan fea o seguramente fuiste linda de joven. No me dice nada, doctor. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido, pero ¿se podría decir que estoy loco? Vea, tengo un sentido del oído muy, muy agudo. Escucho todo en cielo y tierra, escucho muchas cosas del infierno. ¿Cómo podría decirse que estoy loco? Míreme. Míreme. Con cuánta tranquilidad y cuánta cordura le cuento toda la historia. No me acuerdo cuándo fue la primera vez que la idea se me instaló en la cabeza, pero una vez ahí fue imposible quitármela de encima. Me perseguía día y noche. Yo no estaba enojado. Lo quería mucho al viejo. Nunca me había hecho nada malo. Nunca me había insultado. Era su ojo. Tenía un ojo de buitre. Cada vez que me miraba, se me lava la sangre. Así que fui pensando en quitarle la vida y sacarme ese ojo de encima para siempre. Usted pensará que estoy loco, pero los locos no saben nada. En cambio yo, me debería haber visto. Nunca fui tan amable y tranquilo y cuidadoso con el viejo como la semana antes de matarlo. Todas las noches iba a su habitación y demoraba una hora entera en abrir la puerta. Giraba el picaporte muy lentamente y metía la cabeza para ver lo que hacía, pero el viejo dormía, tenía los ojos cerrados. Así que después me iba a acostar y a la mañana siguiente lo despertaba y le preguntaba cómo había dormido. Debía haber sido muy astuto el viejo para darse cuenta de algo. Así fue durante 7 largas noches. A la octava fui todavía más cuidadoso. El minutero de un reloj
se mueve más rápido que se movían mis manos. Pero algún sonido debía haber hecho porque el viejo se movió. Algún quejido. Fui todavía más cuidadoso. Me quedé quieto durante una hora entera sin mover un solo músculo. Estaba ahí, duro, escuchando los relojes de la muerte sobre la pared, pensando lo loco que era toda esta situación. Y de repente, no sé, se me movió el dedo sobre la madera o sobre el picaporte y el viejo se levantó preguntando, ¿quién anda ahí? Yo me quedé duro, estático. Estaba esperando que el viejo se durmiera de vuelta, pero estaba ahí, en cambio, sentado en el borde de la cama. Entonces empecé a escuchar un sonido como de relojes entre algodones. Pensé, me debo estar volviendo loco. Pero no, el sonido era real. Era el corazón del viejo que estaba muerto de miedo. Había algo de todo eso que me daba mucho miedo, pero por otro lado me estaba causando mucha risa y mucha ansiedad. Y yo le dije que soy una persona muy nerviosa. Y entonces enfoqué la linterna que llevaba sobre las manos directo al rostro del viejo. Y vi que el ojo de buitre me miraba. No pude soportarlo, doctor. Me abalancé encima. Lo tiré de la cama. Agarré el colchón. Se lo apreté encima de él. Y empecé a apretar sobre su rostro. Cuando por fin se murió, sabía que me había quitado ese ojo encima para siempre. Trabajé rápido. Corté miembros, cabeza. Lo puse todo adentro de una bolsa y lo metí debajo de unas tablas que había sobre el suelo. A las 4 de la mañana, cuando ya estaba todo limpio, sonó el timbre. Era la policía. Antes de morir, el viejo había pegado un grito que yo pensé que era ahogado. Pero un vecino lo había escuchado y llamó a la policía. Yo lo dejé pasar, estaba tranquilo. Les ofrecí café, les mostraba la habitación, estaba todo en orden. Les mostré la caja fuerte, no faltaba nada. Inclusive agarré unas sillas y las apoyé sobre los tablones donde había dejado la bolsa, donde estaban los restos del viejo. Y de repente empecé a escuchar de vuelta ese sonido. Ese sonido como de relojes entre algodones. Pensé, estoy volviéndome loco. No puede ser, pero sí era verdad. El corazón del viejo seguía latiendo. Ahí en más empecé a cambiar el tema. Empecé a hablar rápido y fuerte para que los policías no escucharan. Fue imposible no escucharlo. Entonces le dije, no busquen más. Confieso que fui yo. Ahí abajo de esos tablones, donde sigue latiendo su horrible, horrible corazón. La mayoría de los integrantes de nuestro equipo pertenece a la facultad. Estudiantes, personal administrativo, docentes, psicólogos, musicoterapeutas, recibidos. Y otros vienen a colaborar con nosotros para que esto suceda. Tenemos también equipo técnico. El equipo técnico también pertenece a la facultad. Productor ejecutivo, sonido, luces, gente de sala, asistente de dirección, gráfica, redes. Y tenemos el gran orgullo de ser el único elenco estable de una facultad en la República Argentina.